luego. Con la maleta en el camarín. No, me la acaban de traer. ¿Sí? Sí. Esta es nueva. Esta no es la que toco en directo. Es una muy parecida, es el mismo modelo, pero no es la que he sacado toda la gira. Sí. Las armónicas se desafinan muy fácilmente dependiendo de la temperatura o de la humedad, entonces hay que tener de repuesto por si acaso. Y, pero además tengo pues en cada tono de cada canción, claro. Aunque en realidad en el concierto solamente utilizo la de re y la de la, creo. En No sé qué hacer con mi vida, utilizo la de la. Tengo un colega que es batería que me está dando clases otra vez, porque cuando yo tocaba hace años pues era muy rollo punky, autodidacta, y la verdad es que me hacía bastante daño en las manos y en los brazos y tal. Y él me está enseñando pues cómo coger las baquetas para utilizar mejor la fuerza y no hacerle. La verdad es que ahora como he estado de gira este verano he tenido que dejar de practicar, pero había empezado otra vez a tocar, sí, yo sola en el local, no con nadie todavía, ¿no? Es que componemos por necesidad, ¿no? Porque nos sale, ¿no? Hacer canciones, ¿no? No hay un periodo en el que paremos a componer, sino que es todo el tiempo. Que de repente te despiertas en medio de la noche pensando, ¡ah! Eso que estaba buscando ya se me ha ocurrido, y te levantas y ya has perdido un rato de sueño y ya estás ahí como, estás, sí, no es un estado de relajación, es un estado de satisfacción, pero no estás relajado, estás ahí como hipnotizado, ¿no? Pensando en la canción. Yo voy a probar un rato la guitarra. Sí. Sentirte un poquito más. La maleta. Para sentirme como en casa. No, la verdad es que no tengo manías especiales. No. No. Antes de salir hago como una especie de ejercicio de respiración que es para relajarse un poco, una especie de yoga, para tener los pies un poco en la tierra y no salir muy, muy nerviosa, ¿no? Sino para salir, bueno, pues con el puntito de adrenalina que está muy bien, pero concentrada. Nada, solo era darle un par de acordes y ver qué tal. Vacío. Al despertar comprendió que era rodar su destino, su reino por un amigo que le acompañe esta noche, que pronunciará al oído las sílabas de su nombre. Ale, ale, a 40 ya no estoy relajada. Ale, ale, alerta, cuando camina. Perdida. Guay. No, no. Para nada. Estoy tranquilizando al teclista. Eso, eso, tranquilízame. Sí, sí, hoy no tengo ganas de que se termine. Me apetece disfrutarlo, que es un momento único, no sé. Va a estar muy bien. Lo presiento. Es curioso cómo a veces hay muchísima gente, pero alguien en concreto que sabes que está, estás ahí cantando y pensando, uff, me está oyendo. Puede ser alguien de tu familia, incluso, que cuando tocamos en Zaragoza, yo creo que estás un poquito más nervioso porque sabes que está tu prima Ana Mari, o sabes que estás ahí como más inquieto, ¿no? Con más ganas de hacerlo bien. Es curioso. Como podéis comprobar, esto de que parece que antes de salir estamos aquí todos, estamos tranquilitos, charlando, ¿verdad? Es un día emocionante para hacerlo muy bien y tal, pero siempre estamos así. Cuando acabemos estaremos igual que nos ves ahora. No hacemos grandes... No damos grandes espectáculos, no hacemos grandes celebraciones. ¿Has visto? Está ahí. Me gusta cómo hablan.
expresáis muy bien. ¿Qué tal la prueba? Bien. En realidad, Raúl, que, bueno, hizo un arreglo de dos canciones nuestras y de otras, pues de María del Mar Bonet, de Martirio, para tocar en San Cugat en un auditorio muy chulo. Y entonces, bueno, pues era un arreglo completamente diferente con orquestas y tal, con una orquesta, con la orquesta de Andorra. Entonces estuvimos y flipamos. Entonces decidimos que era una pena que eso se quedase solo en el auditorio y hicimos un... Pues, le invitamos a tocar en el Palau Sant Jordi en Barcelona y aquí en Madrid. Y nada, cuando acabó el concierto, Juan me dijo, tenemos que hacerlo esto, tenemos que hacerlo. Cabría una orquesta en el Sant Jordi, y yo le dije, joder, queda una semana una orquesta. Pero al final fuimos buscando la idea y creo que los dos vimos que lo más sencillo y posible como mínimo era hacerlo a piano y voz y cello, aprovechando que teníamos el cello. Y lo hicimos en Sant Jordi y moló mucho, de verdad, yo lo pasé súper bien y hoy repetimos aquí en Madrid. Pues ya estamos. Ya estamos. Qué bien. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien. Dar quedan 20 minutitos, ya la verdad. 20 minutos ya. Te ha dicho media hora. ¡Au, au, au! Pero si me gusta, esto me gusta. ¿Qué te parece? Bueno, bueno, venga, póquelo. El hombre sin personalidad. No sé, así. ¿Estás grabando? Paso. Ahí. Y bueno, estamos aquí preparando motores. Un beso.